Hola, muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos aquí y con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 69. Y el día de hoy vamos a hablar del tema trastornos de la personalidad. Muy bien, mi nombre es Sandra Romero y soy la profesora. Y bueno, vamos a comenzarnos, pues obviamente presentando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emilio. Buenos días, mi nombre es Jocelyn. Buenos días, mi nombre es César. Buenos días, mi nombre es Yareli. Bueno, gracias a toda la comunidad de secundarias técnicas que nos están viendo y que nos están sintonizando el día de hoy para este programa. Y comenzamos con el tema con Emilio. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo les voy a presentar una breve introducción sobre los trastornos de la personalidad. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia. Sigmund Freud fue un científico neurólogo que estudió sobre los trastornos de la personalidad y propuso su teoría del psicoanálisis, que bien, deriva de dos palabras. Psico, si lo vemos por lógica, es de la psicología, y análisis es razonamiento o bien, interpretación de estas enfermedades. Él propuso que los seres vivos y humanos pueden estar en un ambiente agresivo y pasivo. Si estamos en un ambiente agresivo, el ser humano o el ser vivo va a reaccionar de forma agresiva con los demás. Y si estamos en un ambiente pasivo, entonces va a reaccionar de forma tranquila y pacífica. Por ello es una de sus importantes teorías que debemos de recordar. Claro que no es un conocimiento general, pero pues sí debemos de saber esta teoría. Bueno, realmente sí es un tema creo que complicado, pero bueno, también es un tema en el que estamos todos como seres humanos inmersos en ellos, puesto que a final de cuentas todo esto es a través de nuestros sentimientos y todo esto se deriva de todo lo que sentimos. Jocelyn, continuamos por favor. Bien, los trastornos de la personalidad se dan de acuerdo a la cultura general y de la sociedad en la que vive la persona. Estos trastornos pueden aparecer desde la adolescencia y perseguirlos a la madurez. ¿Por qué? Porque estos llegan al estrés o a la libre ansiedad a la que está expuesta la persona. Tenemos una teoría biológica donde dice que puede ser sobre el sistema nervioso, o tenemos teorías de las ciencias sociales donde se dice que puede ser sobre los trastornos o sobre un trauma psicológico. Eso quiere decir, Jocelyn, que entonces en este momento en el que ustedes están, en el que están la mayoría de nuestros televidentes, de los muchachos de las secundarias, son cuando más propensos estamos a adquirir este tipo de trastornos. Sí, porque si bien podemos, por ejemplo, por un estrés de una materia, etcétera, por los problemas sociales que hay en la cultura de nuestra familia, diferentes casos, estos traumas o estos problemas mentales no suceden sobre antecedentes de otros problemas, como sería bipolaridad, pero sí se pueden adquirir. Emilio, ¿quieres decir algo? Sí. Como bien mencionó mi compañera Jocelyn, yo antes en la introducción les mencioné sobre su teoría de Sigmund Freud, que si estamos en un ambiente de estrés vamos a reaccionar de esa manera, y si estamos en un ambiente pacífico, pues todo va a funcionar tan perfectamente bien. Pero también depende de nuestros, de dónde estemos en una sociedad, en cómo nos desarrollemos o cómo estemos conviviendo con nuestros amigos, familiares, etcétera, hasta con nuestros vecinos. Y fue un ejemplo muy claro, como es la escuela. Luego nos estresamos que por la materia de tal, que el examen, que ya reprobaste y toda la cosa, ¿no? Muy bien, Emilio, gracias. Continuamos con Yareli. Yo les voy a hablar sobre los tipos que conocemos sobre los trastornos de la personalidad. Tenemos varios tipos de trastornos, pero uno de los iniciativos sería el antisocial. Lo conocemos porque algunas personas, que nuestros compañeros, nuestra familia, tiene ese trastorno. Ese trastorno se da o es que la persona se va a un lugar muy alejado a las personas y nosotros lo sentimos como que están molestas con nosotros o algo, o que tienen, no sé, algo contra nosotros, pero la cosa no es eso, sino que ya con el momento tienen un trastorno
ya de la personalidad. Tenemos otro que es el obsesivo o el compulsivo. Eso se refiere a que nosotros, si nosotros tenemos la mesa, pues la tenemos que limpiar y están obsesionados a limpiar las cosas. Tienen que hacerla tienen que limpiar todo porque si no, no están contentos consigo mismos. También tenemos el trastorno del límite de la personalidad. Esto se refiere a que nosotros tenemos que hacer un cierto número de veces las cosas. Por ejemplo, tenemos que pasar por un lugar 5 veces, tenemos que sentarnos en la mesa 3 veces antes de salir a otro lado, tenemos que pasar por la puerta 15 veces, a eso se refiere el trastorno del límite de la personalidad. También tenemos el narcisista. Esto se refiere a que la persona quiere sentirse mayor a otras personas. Por ejemplo, nosotros en la escuela lo vemos mucho. Nosotros tenemos un 9.5, pero para esto, pues otra persona se quiere sentir más para sacar un 10. Y a lo mejor eso no es malo, pero ya teniéndolo en un número excesivo, ya lo conocemos, ya nos hace daño. También nosotros tenemos otros muchos más tipos de trastornos de la personalidad, pero en estos son como que los más comunes. También en casos todos tenemos un trastorno de personalidad. Por ejemplo, yo tengo unos compañeros que cuando se ríen empiezan a llorar, o cuando están llorando se empiezan a reír. Entonces es así los trastornos, tenemos varios tipos. Muchas gracias, Yareli. Bueno, eso nos está diciendo que, al final de cuentas, pues todos de alguna manera, en mayor o menor grado, estamos trastornados. Y todos esos trastornos pues los llevamos a nuestra comunidad, en donde estamos nosotros viviendo, porque, bueno, no somos entes ajenos a la comunidad en sí. Y obviamente, en menor o mayor grado, pues padecemos algo o tenemos algún tipo de manías, que algunos le llamamos así. Pero bueno, a final de cuentas podemos en un momento dado controlarlos. Pero ¿y qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de que hay compañeros a nuestro alrededor que tienen a lo mejor esos trastornos un poco más desarrollados que la normalidad? ¿Qué podemos hacer? Emilio. Bien, como mencionaba mi compañera Yareli, uno de los tipos de trastornos, pero como uno de los trastornos que mencionó del compulsivo, que te quieres sentir el más que otros o te quiero superar o ese tipo de cosas, eso no está bien porque es como no te quieres a ti mismo, no quieres valer tu trabajo. Si saqué 9.5 está bien, yo me lo gané, no le copié al fulanito de tal o cualquier otro. Pero pues debemos de querernos a nosotros mismos porque si no, entonces la sociedad como está avanzando y evolucionando, pues nos van a rechazar o nos van a tomar por otro tipo de cosas. Y esto se tiene que buscar una solución para que a lo mejor no tengamos ciertos problemas. Gracias, Emilio. Yareli. Nosotros en esta sociedad de ahora, nuestra cultura, como ya la tenemos, todos, en cierta forma, todos padecemos un trastorno, pero para eso la mayoría de las veces nosotros mismos no lo vemos, sino las personas que nos rodean, nuestros familiares o amigos, nos pueden decir, repites mucho esta palabra, o tú eres así, cuando estás triste, de segundos eres, vuelves alegre. Nosotros no lo manifestamos nosotros mismos, sino las demás personas son las que nos ayudan a ver este problema que nosotros tenemos. Muy bien, Cano. Para empezar, el trastorno de la personalidad es el conjunto de afecciones de salud mental que sufre una persona en lapsos repetitivos de comportamientos. Como ya había dicho Yareli, de sentarse tantas veces, limpiar muchas veces. En sí, los síntomas de este trastorno, pues no son exactos. Se cree que provienen de origen neurológico o genético, el cual proviene de tu familia. Va de generación en generación. Por ejemplo, si yo
convivo mucho con Yareli. Yo tengo padezco de esto y Yareli no. Eso quiere decir que los síntomas no son así, no son comunes. Solo se puede dar también por genética, se desconocen. También el tratamiento para estos padecimientos suele ser la psicoterapia y suele complementarse con medicamentos. Como bien ya había dicho Yareli, existen las personas compulsivas. Los compulsivos también suelen a hacer repetitivamente las cosas. Bueno, eso es todo. Bueno, creo que principalmente ante la presencia de cualquiera de esos trastornos en las personas que conocemos, lo primero que tenemos que hacer obviamente es respetar. Al final de cuentas es un trastorno, en muchas ocasiones todas esas personas no logran visualizarse y que tienen alguna problemática. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues en lugar de burlarnos, sobre todo a esta edad, en la edad de la adolescencia que estamos conviviendo en las escuelas, es muy normal burlarnos. Entonces, creo que bueno, con este tema también es la idea que todos conozcamos, que todos tenemos problemas, que todos tenemos trastornos y que obviamente tenemos que apoyarlos, en lugar de burlarnos y hacer mucho más grave la problemática a la que puedan estar enfrentando estas personas, pues darles apoyo, ayudarlos, apoyarlos, no burlarnos. En dado caso, a lo mejor hacerles alguna referencia de lo que a lo mejor está pasando, porque ellas a lo mejor tampoco se están dando cuenta o percibiendo esta problemática. Y bueno, a final de cuentas, ¿alguien quiere complementar algo más? ¿Sí, Emilio? Como mencionó mi compañero César, estos trastornos se pueden hacer por heredación o bien es un hecho marcado en tu vida. El hecho marcado de tu vida es cuando estamos muy pequeños y siempre somos como los espejos de nuestros papás. Si él hace este tipo de cosas, yo también la hago. Si hace esto, yo también, y así. Y entonces se nos va acostumbrando estas costumbres, valga la redundancia. Y ya cuando estamos adolescentes o adultos, tomamos estas costumbres y las aplicamos en la sociedad. Pero por herencia, es cuando si yo me junto con mi amiga Jocelyn y yo tengo un trastorno, ¿no? Y yo se lo... y vamos a tener relaciones y voy a... cuando vamos a tener a nuestro hijo, le voy a heredar este trastorno. A esto se le llama la herencia biológica. Le estoy heredando el trastorno y entonces se lo va a padecer. Pero si yo sé que lo padecí, entonces lo puedo ayudar. No puede caer con las mismas consecuencias que yo. Muchas gracias, Emilio. Yareli, por favor. También nosotros, ya como lo habíamos mencionado antes, tenemos la teoría de los biológicos. Los biólogos nos dicen que esto no es nada más por una herencia, también son por el sistema nervioso que tenemos. Simplemente no todos padecemos los trastornos o los padecemos, pero en un nivel más bajo que los demás. Por ejemplo, los tipos de trastornos compulsivo, obsesivo, no todos lo padecemos, pero sí sí lo padecemos todos, pero no del mismo nivel de las personas que se notan. Todos nosotros, pues, lo normal que hacemos es limpiar la mesa cuando alguien acaba de comer, eso lo hacemos todos, pero las personas con este nivel más avanzado, pues lo limpian un cierto número de veces, o para que quede muy muy limpio, ellos lo limpian para sentirse bien consigo mismo, no para ayudar a las demás personas, sino para estar bien consigo mismo. También tenemos la bipolaridad. Muchos, pues, eso es en ciertas ocasiones en las que estás feliz y en segundos estás triste. Y luego, en muchas ocasiones en la escuela nos dicen, no, pues es que está, lo confundimos. En ocasiones mucho con las mujeres. No, pues es que está en sus días, déjala. Pero no nos ponemos a pensar que a lo mejor es un trastorno de la personalidad. Muchas gracias, Yareli. A este respecto me pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre ser una persona bipolar y lo que hablabas del trastorno de límite, que es una persona agresiva? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Ah, pues es que la persona con excesiva o agresiva es muy diferente a la bipolar, porque la bipolar, como decía, es en ocasiones muy
en ocasiones ya que si tú estás enojada, empiezas a reírte. Eso ya es en ocasiones, no son todas las veces. Y en cambio que el trastorno personal me decía del límite. De límite son cuando tú haces lo cierto número de veces todas las cosas. Y la bipolaridad no hace eso. Puedes tú pasar una vez por la puerta, pero la otra persona que tiene un trastorno de límite no puede hacer una vez y tiene ya está marcado, se podría decir, que en su mente que tiene que salir, si va a salir a una reunión, tiene que salir 10 minutos antes para hacer todas las cosas marcadas ya por ella misma. Muchas gracias, Yareli. Esto nos lleva a preguntar, a darnos cuenta que todo este tipo de trastornos pues pueden arruinar nuestra vida personal e interpersonal. ¿Eso es así? Sí, porque ya mencionada anteriormente, tenemos el trastorno antisocial que nos hace a un lado de las personas que nosotros más queremos, o también nos puede alejar de nuestros amigos, nuestros familiares. Ellos nos pueden decir, es que ¿por qué estás enojado conmigo? O ¿por qué no me hablas? Pero sin en cambio ya tenemos este trastorno que es del antisocial. Nosotros no podemos tener amigos, o si los tenemos, muy pocos y casi no les hablamos. Para estas personas, si están en un lugar, si pueden estar en un lugar encerrado, para ellas mucho mejor, se sienten mejor con ellas mismas, se sienten más alegres y hacen las cosas a su modo. También en esta época, ya en el siglo XXI, tenemos que podemos hacer una carrera en internet, nos pueden mandar las tareas por internet y mandarlas nosotros mismos por internet. Así no pueden estas personas hacen más fácil su vida misma. Muchas gracias. Jocelyn, una pregunta. Estábamos hablando precisamente de que esto afecta a toda nuestra vida, o puede afectar a nuestra vida de formas obviamente muy diversas. ¿Qué harías tú para poder ayudar a alguno de tus compañeros si ves que padece alguno de esos tipos de trastornos? Principalmente hemos caído en todas las escuelas ahorita en el bullying. Como bien lo mencionábamos, o mencionaba Yareli, estas veces siempre nos reímos, o está loca, o está loco, o así es. Pero también no sabemos el trastorno o el tipo de vida social que lleva. En todo caso, usted me dijo que cómo ayudaría a una persona. Yo creo que no llegaría a decirle, ay, tienes un trastorno de la personalidad y tienes que ir a un psicólogo. Obviamente no puedes ayudarlo o pedir ayuda con unos profesores. Muy bien, gracias. Yo quisiera ver, obviamente ahora actualmente tenemos la información mucho más fácil o de más fácil acceso a través del internet, la televisión y diferentes medios. En las diferentes noticias que actualmente están surgiendo en la televisión, ¿ustedes pueden notar algún tipo de trastorno, por ejemplo, en casos muy violentos de muchachos de sus edades que han hecho varias, han matado, por ejemplo, en las escuelas? ¿Qué tipo de trastorno podrían tener ahí que se pudiera evidenciar de una manera más fácil? ¿De una manera más fácil? Sí. Se dice que puede ser sobre la cultura social. Por ejemplo, ahorita vemos sobre marchas o vemos muchos, por así decir, ataques hacia la sociedad que dañan todo esto. Esto se da porque tenemos mucho, trastorno. Tenemos estrés sobre las cosas a las que vamos a hacer. Muy bien, entonces quiere decir que, la nueva enfermedad del siglo podría llamarse el estrés. ¿Y esto qué consecuencias nos puede traer a nosotros? Sí, se podría decir que nosotros ya en la comunidad o la ciudad en la que vivimos, por ejemplo, la Ciudad de México, es que es una ciudad muy poblada, se maneja mucho el estrés. ¿Por qué? Porque hay tráfico. ¿Por qué? Porque no saliste a tiempo y ya es tarde, porque ya hay una contingencia ambiental y tú no puedes salir a la reunión que ya estaba programada semanas antes. Entonces se podría decir que en el siglo XXI nuestra enfermedad más asociada, más real, es el estrés. Pero también podemos, en los trastornos de la personalidad, podemos notar que hay un trastorno que es cuando una persona, tienen dos personas en una sola, y una puede ser una, un,
un traficante, un, no sé, un secuestrador, y ya en un cierto tiempo se vuelve una persona con un diploma, con unos diplomas, con una carrera bien estructurada. Eso también es un trastorno de la personalidad. Si no me equivoco, a ese trastorno se llama múltiples personalidades, ¿no es así? Claro, sí, porque sin en cambio pueden ser muchas personas en la misma persona y sigue siendo un trastorno. Mientras, tampoco como lo decía mi compañera Jocelyn, si detectamos que una persona tiene un trastorno de personalidad, no vamos a llegar a decirle, es que estás loco o tienes un trastorno, tienes que ir al psicólogo. O como muchos en la secundaria se da, porque estamos en la pubertad, decimos un psicólogo. Así que no podemos llegar a decir eso. Muy bien, Yareli. César, coméntame, si en este siglo nuestra enfermedad más fuerte es precisamente todo este estrés, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar este estrés o para disminuirlo, para contrarrestarnos? ¿Nos puedes dar algún tip para poderlo hacer? Más que nada, pues, como se ha dado el estrés ahorita en muy altos niveles, un tip podría ser todo lo que traes, lo que cargas, sería desahogarte o expresarlo, no expresarlo de manera agresiva, sino pacífica, dialogando, no sé, haciendo un tipo de actividad recreativa como un deporte, un hobby, algo en que distraerte y poderte relajar. Muy bien, César, gracias. Emilio, ¿tú qué nos comentas? ¿Tienes algún tip para nosotros para poder bajar el nivel de estrés? Pues ahorita como estamos a nivel secundaria, pues la mayoría de nuestros amigos tiene al psicólogo amigo, ¿no? Y de ahí se expresan, le dicen, ¿qué crees? Que ya me dejó el novio, que ya me dio el estrés, que ya reprobé, préstame cuaderno. No, un buen de cosas que a lo mejor no nos damos cuenta. Pero pues el amigo psicólogo, como lo llaman hoy en día, pues tiene que a lo mejor darle una solución, no tanto que ve al psicólogo, estás bien loca, ¿no? Vete. No, ¿cómo crees? No. Debes de decirle que a lo mejor que tú, es tu esfuerzo, debes de echarle ganas, piensa en tu carrera, en un futuro que quieres ser. Y así a lo mejor reprimes esos sentimientos y los dejas a un lado, porque entonces si no los reprimimos o no les damos solución, entonces cuando estemos a adultos o en esta edad vamos a dañar a otras personas que a lo mejor no tienen la culpa, solamente nos quieren y a lo mejor nos quieren ayudar en un sentido o en otro. Muchas gracias, Emilio. Bueno, realmente vemos que este es un tema, aunque complicado para la edad de ustedes, pues es un tema que a final de cuentas conlleva el día a día de cada uno de nosotros, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y llevamos muchas veces estas problemáticas precisamente a esos lugares donde no debemos llevar lo que es nuestras casas, ¿no? Son buenos los tips que hay para contrarrestar un poco el estrés. Yo puedo dar también otros, por ejemplo, cuando nos sentamos con mucho estrés, salgamos a caminar a algún parque y pongámonos a gritar y saquemos nuestro estrés y todo lo que tengamos, precisamente para no perjudicar a otras personas que están a nuestro alrededor, ya sea a nuestros alumnos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque también luego sabemos, ¿no?, que muchos de sus compañeros también se les pasan gritando a sus papás. Entonces, saquemos todo lo que tengamos, saquemos todo lo que traigamos, quitemos esas cargas extras que tenemos, porque bueno, todos tenemos un trastorno y luego lo agregamos más a lo que tenemos, pues es mucho más complicado. ¿Algo que quieran concluir, muchachos? Yareli, por favor. En esta, ahorita que decía de todas las personas, de los tips, yo les puedo dar un tip. El mejor tip es ir a un, o acudir a una persona, no que te conozca, porque es lo que hacen los labores de los psicólogos. Tú no puedes llegar a decirle a tu mamá, es que sabes qué, ya me mandaron 5 citatorios y son para mañana, y ya me van a dar de baja, o no, o tengo un problema con X niño, es que ya me dijo esto y se fue con esta y algo así. Por eso a lo mejor pueden ir a un psicólogo a desahogarse
y a decir lo que sienten es lo mejor para todos, porque así ya no tienes todas las cargas tú misma y pues ya otras personas conocen tus problemas y te pueden dar un consejo. O como decía mi compañero Emilio, acudir con tu amigo y a contarle, pero lo más recomendable, lo más saludable es ir con un psicólogo, porque él ya tiene la estructura para decirte algo que te pueda recomendar. Muchas gracias, Yareli. César, ¿algo que nos quieras decir para finalizar? Que pues también muchos de los alumnos la mayoría no le tiene confianza a sus papás o para comentarles algo o platicarles algo, alguna situación. También yo puedo decir que esto, pues a lo mejor no es correcto o lo es, dependiendo de la situación. Yo para alguna situación recurro a mis papás. Muchas gracias, César. Jocelyn, ¿algo quieras concluir, por favor? Yo recomendaría mucho hacer una actividad física. Por ejemplo, con mí, cuando tengo mucho estrés sobre alguna materia, me gusta mucho hacer una actividad física, y en esa actividad física saco todo lo que tengo y voy mejor a la escuela. Muy bien, gracias, Yareli. ¿Emilio? Pues de que, pues sí, porque a lo mejor puedes consultar al amigo, porque a lo mejor estamos a nuestro nivel y a lo mejor sufre los mismos problemas que yo, y pues comentarle lo nota sarcásticamente llorándole y ahí pidiendo de rodillas que te ayude o algo por el estilo, pero que te dé un consejo y a lo mejor lo sigas o ya sea tu decisión. Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchachos, pues así concluimos, y queremos ver si queremos mandar algún saludo. Yareli, ¿a quién quieres mandar saludos este día? Yo les quiero mandar saludos a toda la técnica 69, pero en especial pues a mi compañera Yara Leilani. Hola. Muy bien, César. Yo un saludo en especial a la comunidad de las escuelas secundarias técnicas y un saludo a mi papá, César Cano. Jocelyn. Pues yo quiero mandarle un saludo a toda la técnica 69, pero especialmente a mi amiga Marta. Emilio. Yo también quiero mandarle un saludo a la comunidad técnica 69, pero en especial a mis amigos del segundo I, porque son geniales. Muchas gracias. Yo quiero mandarle saludos a nuestro director, el licenciado Luis Rodríguez Avilés, a nuestro el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por todo el apoyo que nos brinda, no nada más a nosotros, sino a todas las secundarias técnicas, para poder realizar estos programas día a día y poderlos llevarlos hasta ustedes. También agradezco mucho al apoyo de los profesores de la escuela y a todos los alumnos. Ya estamos a punto de terminar un ciclo escolar, muchachos. Echémosle ganas al último cachito que nos queda para que todos podamos salir de la mejor manera. Les agradecemos muchísimo el día que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. ¡Adiós! Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.